dalla partita contro l'Arsenal oppure altre partite del Barça di quest'anno? A me personalmente la partita contro l'Arsenal non mi è piaciuta molto perché ancora non l'ho visto. Sono stato allo stadio, ma tu ricordi che noi non abbiamo Sì, una posizione vera per vedere bene la partita. E vero. devo scaricarmi da internet la partita e cercare un posto per scaricarmi la partita e guardare la partita su internet perché ancora non l'ho visto. Ho visto pezzi, piccoli pezzi Sì. diversi. Ma ancora non ho potuto vedere bene la partita. Ma forse se parliamo la settimana prossima ti spiego se abbiamo giocato bene o non abbiamo giocato bene Va quella bene, partita. va bene. Io vai su YouTube perché c'è su YouTube, la puoi Su vedere, YouTube eh? sì. Sì, io lo. La verrò su YouTube, sì. Esattamente. Bene, Gioachine, è mezzanotte e mezza, dobbiamo chiudere. Grazie, ti mando un grande Mi avvicino. abbraccio. Noi intanto ci vediamo il 16 marzo e ti porto la sciarpa della Peña di Roma. 13 marzo mi porta la sciarpa che porterò nella finale della Champions. Io ovviamente Io sempre ottimista. sto facendo gli scongiuri e lo so, tu sei un grande ottimista, Gioachim, veramente. È Sì, una, è una... ti manderò un messaggio su Facebook nella finale della Champions con la tua sciarpa e ti ricorderò questa notte, il giorno 1 di marzo, mi ricordo che ti hai detto che arriveremo alla finale. E Joaquín, noi siamo dei grandi ottimisti, Massimiliano è un grande soffritore. Soffritore, esattamente. Joaquin, un abbraccio, buonanì. Un abbraccio Un anche a te, buona nit. abbraccione, ciao, Ciao. ciao. Buona nit, ciao, Ciao. buonanotte, ciao. Bene, grazie a Joaquin Canalza. Alberto, dobbiamo proprio chiudere. Io lo Sì, so che sì, tu sì. vorresti dire anche altre o quattro No, barzellette. no, cioè, no, 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 dobbiamo. devo fare le traduzioni per il mio Esattamente. programma per Dialogando con Latinoamérica di mercoledì, così che. Esattamente, esattamente. Allora, andiamo in chiusura e ovviamente vi lasciamo prima con una musica e poi dopo con tutta una serie di come dire, Alberto, oddio, non mi vengono, contributi perché c'è Luis Enrique, prima, dopo la partita con l'Arsenal, dopo la partita col Siviglia. C'è Luis Suarez e Dani Alves dopo la partita con l'Arsenal, c'è Alexis Vidal e Andrés Iniesta, no, Alexis Vidal non lo trovo adesso, poi lo Vabbè. cercheremo con calma, C'è Iniesta. c'è Iniesta che ci racconta, c'è Iniesta che ci Una racconta, barzelletta. no, assolutamente no, c'è Iniesta che ci racconta cosa ci racconta Don Andrés. Don Andrés ci racconta di questo momento del Barça. C'è Luis Suarez che, come ho detto prima, oggi è stato premiato come miglior giocatore iberico-americano Iberico-americano. e quindi racconta di come la relazione con Messi e Neymar, ma con tutto il resto della squadra. E poi ci sono due chicche, Ludovic Juli e il nostro, vi ricordate, Edur Gudjonsen, che parlano del momento del Barça. Noi vi salutiamo, Alberto, salutiamo i Sì. nostri ascoltatori, un grande abbraccio, Io grazie. me ne vado a fare le traduzioni, E già che perché domani c'è domani. il programma Dialogando con Latino America, devo fare le traduzioni in italiano di tutta l'informazione. Esattamente, ringraziamo chi è stato ospite con noi in diretta, oltre alla redazione, insomma, a Francesco Bonacura e a Giuseppe De Serio. Ringraziamo chi è stato con noi, Andrea Fabiani, Joaquin Canals, Tony Freire, Alessandro Esposito, Vittorio Pecone, Sergio Leonetti e Massimo Lippi. Abbiamo Un detto tutti. grazie di cuore a tutti e un saluto a questa grande famiglia. La famiglia Blaugrana, buona nia a Totom e un saluto a Francesc Colombrì che ci sta ascoltando direttamente da Barcellona. Buona nia e visca il Barça!
más me ha gustado ha sido todo. Todo el partido en sí. Desde las situaciones de inicio y las situaciones de finalización, el desgaste que hemos generado a través de la posesión de balón, muchas gracias, a través de la posesión de balón en esa primera parte, a pesar de que el rival defendía con todos sus jugadores por detrás del área de balón y dentro de su propio campo, hemos generado el suficiente desgaste como para que en la segunda aparecieran muchas más situaciones. En la segunda incluso se han atrevido a presionarnos más alto y hemos superado casi siempre esa presión y hemos generado muchas situaciones en transición que han hecho que pudiéramos decantar la balanza a nuestro favor, y muy contento de todo. Y no hay nada que me haya disgustado, nada. Todos los que entienden de fútbol saben que necesitas una primera parte como esa para poder tener una segunda parte con opciones. Hay un desgaste físico increíble. La primera parte, el Arsenal llega en cantidad de ayudas a los unos contra uno, en esas situaciones que en la segunda ya no hay posibilidad y necesitas de una primera parte de ese tipo. Creo que lo hemos hecho a las mil maravillas. Los jugadores han estado a un nivel individual espectacular y a un nivel en cuanto a las responsabilidades de equipo muy alto, y creo que somos justos vencedores de este partido. El resultado es un resultado buenísimo, pero no cierra la eliminatoria y habrá la necesidad de hacer un gran partido de vuelta ya en nuestro estadio con nuestra gente para solventar esta eliminatoria. Busquets es super Busquets y si no está medio tieso no lo cambio. Entonces se ha hecho daño en una jugada en la que ha clavado la rodilla, me ha pedido el cambio, pero cuando estaba calentando tanto Jeremy como Sergi nos ha dicho que podía aguantar hasta el descanso, y para nosotros es un jugador vital y clave. Y bueno, a la hora de tener recursos es importante saber jugar contra un equipo cerrado en su propia área, en eso creo que somos unos de los mejores del mundo sin ninguna duda, pero también somos un equipo muy peligroso en transiciones, hoy se ha podido ver, y creo que dominar registros sí, es obvio, porque es un resultado que te deja un poco más tranquilo, pero no definitivamente, ¿no? Felices porque el equipo ganó, sacó un lindo resultado, y bueno, por Leo obviamente que tal era más, porque es una competición que le va bien, y bueno, y más que nada por haber ayudado al equipo, ¿no? Y bueno, las estadísticas están para romperla, los récords medio que van pasando los partidos van sumando, pero bueno, nosotros nos dedicamos a jugar, a cumplir, a tratar de sacar lindos, buenos resultados, y bueno, hoy creo que sacó un buen resultado. No, para nada, en un partido y más en Champions, que nunca se sabe qué puede pasar, ahora queda la vuelta, pero bueno, no tenemos que centrar en los partidos importantes que quedan de la Liga. Bueno, paso de lo que es ese equipo, ¿no? El equipo siempre demuestra una personalidad y una grandeza en este tipo de momento, y por ello pues vamos muy satisfechos del gran trabajo que hicimos en general en el día de hoy, pero nos queda el partido de casa. No, lo que motiva es jugar partidos con el Barcelona, jugar partidos de esa competición con el Barcelona. Yo pienso que eso sí motiva, luego las demás cosas son consecuencias de todo eso. Al final pues la gente intenta hacer siempre su trabajo, habrá días que marcarán a unos, otros que no, pero lo más importante es eso, que estemos enfocados en el objetivo y que todos vayamos pues a la una, independientemente de estos retos personales, ¿no? Y al final pues por la calidad, por el gran trabajo, pues aparecen las ocasiones y ahí están una vez más para ayudar. Nosotros sabíamos que ya la Arsenal era un equipo que contragolpea muy muy rápido, tiene jugadores velocistas, y al final pues teníamos que estar súper atentos para que no hubiese demasiadas contras. En la primera parte quizás ha habido más que la segunda, pero bueno, eso es lo que tiene esa competición. Yo creo que mejor nos ha jugado, mejor nos ha combatido. Conseguir resultados, pero... Y adelantándose en el marcador, creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande. Hemos estado muy atentos desde el inicio del partido. He visto al equipo muy metido, sabiendo de la importancia de los puntos, y muy contento y satisfecho de lo que he visto, de cómo hemos competido y de cómo hemos gestionado esas situaciones del juego. Luego a partir del 2-1 sí que hemos tenido ocasiones como para cerrarlo y no tener que sufrir al final, pero vamos, doy por muy bueno el resultado, doy por muy buena la actuación, y hay que saber sufrir en este tipo de partidos ante, repito, uno de los mejores equipos de la Liga Española, de Europa, y para mí el mejor rival en el Camp Nou esta temporada. El Sevilla de Unai es un equipo hiper trabajado, muy fuerte físicamente, y es complicado hacerle daño. Es complicado cuando tienes el balón, es complicado cuando no lo tienes, y
nada que no conociéramos, nada que no supiéramos, y de ahí valoro muchísimo la actitud y el rendimiento de mis jugadores, porque saben de la dificultad que tiene siempre jugar contra el Sevilla. ¿Qué significa para ti batir el récord de 34 partidos sin haber perdido, ser el mejor registro? Tienes ya algo más que contarle a tus nietos, ¿no? Me espero que tarde mucho en llegar a los nietos, que tengo hijos muy jóvenes. No me asustes, voy a empezar a sudar. Pero la verdad es que cero, me dice cero. Si ganamos títulos, me dirá muchas cosas y será algo que podremos recordar. Si no ganamos títulos, no me dirá nada. Bueno, nosotros tenemos al Atlético Madrid relativamente cerca, aunque está a 8 puntos más gol a verás, pero no se trata de creérselo o no. Nosotros creemos en revalidar nuestro título de liga desde la primera jornada, y a medida que van pasando las jornadas, ya estamos en la 26, volveremos a tener jornada entre semana. Es un objetivo prioritario, es quizás el objetivo que marca un poco el devenir de lo que va a ser esta temporada, y a partir de ahí se acerca el tramo decisivo de la misma y estamos en el... Gracias. Gracias. No, siempre es difícil decir en que uno está en su mejor momento de la carrera, pues sí que era un momento en el cual se siente contento, se siente feliz y se siente de que está ayudando al equipo, que eso es lo primordial y lo que uno prioriza, ¿no? A leer a nivel individual estos detalles, estos premios que son bienvenidos, pero lo que importa más es lo a nivel grupal, que se consideran cosas muy, muy importantes, ¿no? Lo que me ha sorprendido más es la humildad de todos los compañeros, no solamente algunos, sino que todos tienen una forma de ser que es espectacular, que es admirable. Han ganado todo, algunos con selección, a nivel individual, con Barcelona han obtenido todo tipo de títulos, y bueno, que te traten como uno más y que ellos vivan el día a día de la forma que lo viven es admirable, ¿no? A nosotros no miramos las estadísticas ni los números, solamente disfrutamos del momento que estamos viviendo el día a día, el de que tenemos una grandísima relación dentro del campo, una fenomenal afuera, y eso es lo que valoramos, que no hacemos ningún papel ni actuamos para nadie, sino que nos sale el instinto de nosotros mismos, pues sabemos que si nosotros estamos bien, los demás compañeros van a estar mejor, y no solamente nosotros tres, sino que tenemos una grandísima relación con todos los compañeros, y si se ve, andamos a la risa y abrazo con todos los compañeros, no solamente nosotros tres. No tenemos nada planificado, sale todo de adentro, y bueno, eso lo que hacemos es disfrutar, y si nosotros estamos felices lo disfrutamos, ¿no? Uno disfruta siempre de que sea con una asistencia o con un gol de ayudar al equipo, eso es lo importante, y lo que priorizamos es el objetivo a nivel grupal, nadie prioriza a nivel individual, y eso es lo que el equipo ve también, de que ninguno de nosotros compite contra ninguno, sino que disfrutamos el momento de cada uno y de todo el equipo, ¿no? Yo no soy Leo y me voy a pasar 3, 4, 5 jugadores como lo pasa Leo en una jugada, no voy a pegar un sprint de no sé cuántos metros de ganar en velocidad a rivales como gana Ney, ni tampoco me pongo a hacer. Yo sé mi forma de ser, mi forma de jugar cuál es, sé lo que puedo aportar al equipo, y ellos, cada uno aporta lo de ellos, que es espectacular y es admirable, ¿no? Obviamente que la pierna izquierda que tiene Leo es única en el mundo a nivel mundial, y es disfrutable y es admirable, ¿no? Y el sprint que tiene Ney, la pegada que tiene Ney es espectacular también, y su alegría. Ahora tenemos una linda ventaja en la Liga, tenemos la final de Copa ahí, y bueno, la Champions sabemos que es más que difícil, y bueno, trataremos de seguir por la misma senda de querer triunfar y dejar una huella en el club.